chicos, bueno, pues aquí empezó todo. Aquí os convertisteis por primera vez en alumnos del Colegio Cisneros. La verdad es que fue para nosotras, ¿verdad? Un orgullo ser vuestras primeras profesoras. Y el recuerdo que yo más tengo de vosotros era el día a día venir a clase y ver esa cara de entusiasmo, de interés y sobre todo la motivación que teníais por aprender, por pasarlo bien, por jugar. Y que daba gusto estar con vosotros y la verdad que tenemos un recuerdo muy bonito, nos acordamos mucho de vosotros, nos hace mucha ilusión cada vez que bajáis en los cumpleaños y os acordáis de nosotras. Y esperamos que cuando paséis por el Colegio Cisneros y ya seáis mayores, nos hagáis una visita. Sois unos chicos estupendos, no cambiéis, ser felices y disfrutar de la vida, chicos. Muchísima suerte, os queremos mucho. Venga, un beso. Thank you.
gracias por conoceros. Hola chicos, ha sido un placer y he estado encantada de estar trabajando estos años con vosotros. Sois unos grupos estupendos, da gusto trabajar, muy motivados, y bueno, pues os deseo lo mejor y un besazo muy fuerte para todos. Un beso, lo mismo, ha sido un placer estar los años que he estado con vosotros. Mucha suerte. Hola bichines, ha sido todo un placer teneros durante este tiempo conmigo en el colegio. Y nada, desearos que seáis felices. Profesional fueron los últimos cursos que tuve, lo recuerdo con gran cariño. Que tengáis mucha suerte. Podría decir un montonazo de cosas buenas sobre vosotros, tampoco me quiero alargar. Simplemente, pues, recordar los buenos momentos que hemos vivido juntos, decir que qué rápido pasa el tiempo, que parece que fue ayer cuando nos conocimos y ahora ya acabáis la primaria. Pues nada, guardo un recuerdo estupendo de todos y cada uno de vosotros. A algunos os he vuelto a ver, a otros espero veros algún día. Y nada, desearos lo mejor en esta nueva etapa que empezáis después del verano. Un beso muy fuerte para todos. Simplemente deciros que he estado tres cursos con vosotros, encantado, lo repito, encantado. Hemos tenido momentos difíciles en los cuales nos hemos enfadado, hasta os he reñido en más de una ocasión, pero sabed que yo creo que lo principal
es que hemos disfrutado, hemos aprendido mucho y nos hemos reído muchísimo. Evidentemente empezáis un nuevo curso, pero en un sitio totalmente distinto, en el instituto, eso que tanto habéis soñado y eso que en parte a muchos de vosotros os asusta. Bueno, cariñetes, ya sabéis que ha sido 3 años para mí maravillosos, habéis sido un grupo estupendo, os quiero con locura, va a ser muy, muy duro para mí separarme de vosotros, pero se cierra una puerta, se os abre otra muy importante. Espero que enfrentéis con toda la responsabilidad este nuevo camino y sobre todo que recordéis lo que siempre os he dicho, mucho respeto a todos los demás, echad una mano siempre a todas esas personas que estén a vuestro alrededor, que lo necesiten, y respetaos a vosotros mismos también, aprended a decir que sí, a negaros cuando os tenéis que negar y sobre todo mucha alegría, y pensad que en el mundo hay mucha gente muy buena que también os va a ayudar y os va a enseñar muchas cosas. Muchas gracias por compartir estos años conmigo. Hola, mis chicos y chicas de sexto, yo os cogí en cuarto de primaria y de verdad es que os tengo un cariño especial, lo voy a sentir mucho cuando os vayáis, pero bueno, espero que no os vayáis nunca porque siempre sabéis que aquí estamos y que para cualquier cosa que necesitéis, este es vuestro colegio y aquí tenéis un amigo también, aparte de un profesor. Y bueno, yo simplemente, como he disfrutado mucho con vosotros, daros las gracias y desearos que seáis felices, que trabajéis, pero que seáis buenas personas, que seáis respetuosos con los compañeros, que nunca consintáis un acoso, que bueno, estéis pensando en los demás, que seáis personas solidarias. Os deseo todo lo mejor porque me habéis dado mucho y he disfrutado mucho con vosotros. Muchas gracias. Queridos niños, hoy termina vuestro último curso de primaria. Todavía podemos recordar aquel 11 de septiembre del 2008, cuando muchos de vosotros entrabais por primera vez al cole y comenzabais una nueva etapa con vuestras profes de infantil. Con ellas aprendisteis a leer, a escribir y a compartir, pero sobre todo a disfrutar y a sonreír con vuestros compañeros. Gracias a vuestros profes por su cariño, su paciencia y su sonrisa, pero sobre todo por haberos convertido en lo que sois. Llega el momento de dar paso a nuevos sueños, ilusiones y metas que conseguir. Se apagan las luces de esta película
que comenzamos todos juntos y termina aquí.